historia de un personaje nacido en esta región, Enrique Peña Gutiérrez, como dice aquel cantorio, hijo de García Lorca. Se ha desenvuelto en jolgorio, se cuentan de él muchas cosas y angosturas han venido. Voy a empezar por decirles que aquí nació el Mocorito. Su mamá, y en el año del 14 su historia comenzará. Hombre de mucha bravura, inconforme y furibundo, él se ha refugiado siempre aquí en su pequeño mundo. Se aventó con 3 libros, todos con sabor a tierra, héroes que nunca han pasado por ser todos de la sierra. La dama del bugui rojo deambula por las callejas, despertando a los fantasmas, dándole buenas conciencias. Enrique Peña Gutiérrez, hombre fuerte y de coraje, se refugia con sus libros pa' descifrar mestizaje. Casta, dándole vida a las sombras que salen de casa en casa, como refugiando en ellas todos un hogar en masa. Vuelen, vuelen palomitas, canten con el corazón, vayan a hablar con Enrique, se quedó en el peñón.